No todos somos iguales. Nosotros nos mataron por nuestro conocimiento. Tenemos una hermana que sí conoce, sí sabe de la vida futura. Le podría decir pasado, presente, futura. Les explico de otra manera. El calendario mexicano traía todos los signos y símbolos donde entonces cómo podríamos vivir o cómo podría caminar el mundo. Yo les aseguro que si yo les digo la luna con el agua se comunican, se van a reír de mí. Si yo les digo aquí a unos cuantos años se levanta el mar 10 metros de altura, se van a reír de mí. Pero de veras que toda la tierra que se ha hecho y todas las todo lo que existe, las planetas, las estrellas, tenemos comunicación con ellos. Por eso danzamos, por eso platicamos, por eso caminamos. Así que mucha gente han abusado de este mando. Ese Creador nos dio ese pensamiento para cuidarnos y para cuidarlos, no para usarlos como animales, no para quitarles la comida, no para quitarles la vida, sino de lo contrario, para cuidarnos. ¿Acaso no la familia de un padre o una madre no cuida de sus hijos? Entonces también ese Creador, lo mismo es el pensamiento que nos lo ha dado. Así que el quien lo tome, ese le vamos a dar con gusto. Y el quien se sienta que no va a poder soportar de que los va a andar asesinando, robándoles a sus hermanos, mejor que no lo tome. Porque vale más, como dicen, vale más una vez colorado, no siempre descolorido. Por la razón de que este es para cuidar, este es para caminar, este es para vigilar. Y el Creador te da esa fuerza para que tú vivas y tú lo hagas. De lo contrario, si tú vas como hacen siempre los adivinos, abusan, les quitan dinero, eso es muy mal, hermanos. Pero si ustedes trabajan para su bien, de seguro que el Creador les va a dar mucha fuerza. Aquí están mis hermanos, están parados conmigo, pero no vienen con una condición que le den dinero, que le paguen, que le sirvan, sino de lo contrario, que sirva a sus hermanos. Así que de uno por uno les vamos a ir dando, el quien quiera y ya se une con nosotros y somos hermanos, no hay distinción de personas, blanca, negro o rojo, verde, no sé, de toda la gente, la humanidad, somos hermanos y nada más somos de un solo Creador. Recuerden, y claro que tenemos que cuidarnos, tenemos que ayudarnos. Y allá en su tierra, y allá en su país, luchen y ayuden para que así de veras se vea la paz. De veras, como ahorita tenemos las caras contentas, alegres, pero cuando nos vienen a maltratar, recuerden que es un dolor en el corazón. Pues bien, a continuación aquí la hermana va a pasar lista para irles entregándoles sus bastones. Entonces, primero es Elian Potiguara de Brasil. Los chiquitos, sí. El chiquito. Para Elian. ¿Qué más? ¿Dónde es? Yuri, un chiquito. Gloria Dávila de Perú. No, no, no.
para Marisol Briones, El Salvador. Marisol. Para Luis Alberto Ambrosio, Estados Unidos, que también representa a Argentina. Para Ana Cuevas Unamuno, de Argentina. Para Chuntar Chong, de Venezuela. Para Bella Clara Ventura, de Colombia. Para María Elena Leal, de Brasil. Para Franco Gariboldi, de Argentina. Thank you.
Para Delia Cabrera de Perú. Para Encarnación Anadón de Argentina. Para Peri Laidieri de Argentina. Peri. Para Celina Garay de Argentina. Para la cueva. Bueno, para Jorge Contreras de Tizayuca. Bravo. Para José Antonio Durán, si está aquí. Para José Manuel Romero de Veracruz. Para Ángeles Gao, está aquí Ángeles Gao. Ángeles Gao. Gloria. Ángeles Gao. Del Distrito Federal. Para Gloria Pérez del Distrito Federal. Para María Elena Solórzano de Chihuahua. ¿No está? Sí. ¡Bravo! ¡Ay! Bravo. Aquí está, se me esconde. Para Yolanda Treviño de Chihuahua. Acá, acá. ¡Bravo! ¡Bravo! No. Arriba, Chihuahua. Para Gloria Pérez. Gloria, ya le dijeron. Luz Pérez. Ah, Peterocles Arenario. Pues es que te escondes, Del Distrito Federal. Para Celina Garay de Argentina. Gracias. Peri, nuestra fotógrafa. Ahora damos la palabra a Elian Potiguara. Espérame, permíteme, falta cerrar con broche de oro para Achelo Pú. Bueno, falta uno para Chelo. ¿No está por ahí? Pues ya, para Chelo.
ahora damos la palabra a Elian Totiguara, de Brasil. Gracias.